Hola, soy el doctor Miguel Alcubierre Moya. Soy físico, o más bien astrofísico. Ahorita les comento qué quiere decir eso. Entre mis pasatiempos están muchas cosas. Me, me gusta, por ejemplo, mucho la televisión, los programas de ciencia ficción, la lectura. Leo también muchos libros, sobre todo ciencia ficción, pero también otras cosas. Este, me gusta también este la música. Oigo mucha música, oigo música clásica, oigo jazz, oigo rock, oigo muchos tipos de música. Y también cuando tengo ratos libres trato de tocar un poquito la guitarra. No soy muy bueno. Aprendí a tocar guitarra primero cuando era muy joven, cuando tenía como 20 años, pero luego dejé de tocar guitarra como 30 años y apenas lo he retomado en los últimos dos o tres años y, y la verdad todavía me cuesta mucho trabajo, pero lo trato de hacer siempre que puedo. Es algo que me relaja, que me divierte y que me quita la cabeza pues, de estar trabajando. Este, trabajo en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Llevo trabajando ahí casi 20 años. Entré a fines del 2002. De hecho, fui el director de ese instituto durante 8 años y hasta hace 6 meses. Hace 6 meses terminé mi segundo periodo como director. Antes de trabajar en la UNAM, trabajé en el Instituto Max Planck en Alemania, en la ciudad de Potsdam, el Instituto Max Planck para Física Gravitacional. Fui ahí lo que se conoce como un investigador postdoctoral. Y e incluso antes de eso, también fui investigador postdoctoral y también hice mi doctorado. En la Universidad de Gales, en la ciudad de Cardiff, en el Reino Unido. Ahí pasé seis años en total, entre primero mi doctorado y luego haciendo un pequeño periodo como investigador postdoctoral. Y todavía antes de eso, hice mi licenciatura y la maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces, soy egresado de la UNAM, estuve muchos años fuera del país, 11 años, y finalmente en el 2002 regresé a la universidad a trabajar en el Instituto de Ciencias Nucleares. Mis líneas de investigación, como les comentaba, me considero astrofísico, aunque estoy un poquito en la rayita entre la física y la astrofísica. Me dedico a estudiar la, la teoría de la relatividad general de Einstein, que este, es este, esta teoría que nos dice que la gravedad no es más que una curvatura, una distorsión en la geometría del espacio y del tiempo. Es una teoría muy elegante, muy bonita, este, que a mí me enamoró cuando la estudié en la licenciatura y posteriormente en el, en el doctorado. Esta es la teoría que nos dice que existen los agujeros negros y nos dice cuáles son las propiedades de los agujeros negros. También es la teoría que nos habla del origen del universo, de la gran explosión, de la expansión del universo. Y finalmente también es la teoría que nos habla de las ondas gravitacionales, que son estas perturbaciones en la gravedad que se propagan por el universo a la velocidad de la luz y que se generan en sistemas muy violentos, por ejemplo la explosión de una estrella o el choque de dos estrellas o el choque de dos agujeros negros y que apenas fueron de detectadas por primera vez en el año 2015 entonces esto ha sido muy emocionante entonces estas son mis áreas de investigación entonces en ese sentido soy astrofísico porque me dedico a estudiar cosas que tienen que ver con el espacio pero estoy muy en la rayita del del del, del área de investigación de los astrofísicos porque yo no estudio en detalle las estrellas ni las galaxias ni ese tipo de cosas, sino estudio algo muy teórico, que son como los agujeros negros o, o el origen del universo o las ondas gravitacionales. En particular, mi investigación no es teórica en el sentido de lápiz y papel, porque resulta que las ecuaciones de la relatividad general son muy complicadas, son tan complicadas que solo se pueden resolver en situaciones particularmente sencillas, eh, un objeto esférico, un agujero negro perfectamente estático, pero apenas uno tiene una cosa más interesante como una explosión, como un choque de dos estrellas, como un choque de dos agujeros negros que están dando vueltas, ahí se vuelven tan complicadas que no se pueden resolver con lápiz y papel. Y entonces lo que hacemos es simulaciones en computadora. Hacemos programas de, de cómputo muy complejos que resuelven estas ecuaciones de manera numérica. Y luego lo que nos da es una bola de números gigantescos que tenemos que graficar de diferentes formas para entender lo que está pasando. Estos códigos computacionales son muy complicados. Y entonces en, en gran parte lo que me dedico yo es a escribir estos códigos. Y esa es una de las cosas que más me divierte. Me divierte mucho escribir códigos. Yo aprendí a programar cuando era muy joven, cuando tenía apenas como 15 años, por ahí de 1980. Imagínense las computadoras de 1980, pero fue cuando yo aprendí a programar. Y de hecho a mí me tocó todavía una época en la que para programar teníamos que hacer, usar tarjetas perforadas y había unas colas enormes en lo que hoy es la DGTIC de la UNAM, la Dirección General de Tecnologías de la Información, pero en aquella época se llamaba solo cómputo académico. Y teníamos que hacer colas para llegar a las máquinas perforadoras y perforar nuestras tarjetas y luego ir con un tambache así de tarjetas y ponerlas en, en una lectora de tarjetas y esperar un par de horas a que nos dieran los resultados del código y luego darnos cuenta que todo estaba mal y había que corregirlo. Afortunadamente eso ya pasó. Hoy, cuando escribo códigos es en mi laptop o en mi computadora de escritorio. Este, pero es una de las partes que más me divierten de mi investigación, escribir códigos computacionales y luego aplicar estos códigos al estudio de este tipo de sistemas, agujeros negros, la formación de agujeros negros, el choque de agujeros negros, la propagación de las ondas gravitacionales. Estos son los temas que más me interesan y he dedicado prácticamente toda mi carrera científica a este tipo de temas, aunque en algún momento, cuando estaba haciendo mi doctorado, hace ya muchos años, por ahí 1994, publiqué un artículo que no tenía nada que ver con los agujeros negros y que de hecho es el artículo que, que ha tenido más citas hasta la fecha y que me ha hecho muy famoso. Fue un artículo en el que hablaba yo de cómo viajar más rápido que la luz utilizando una distorsión del espacio-tiempo, una cosa que yo llamo la propulsión por distorsión, o en inglés, un término que me robé de la ciencia ficción, el Warp Drive, que quiere decir básicamente eso, propulsión por distorsión o propulsión por curvatura. No les voy a platicar de ese artículo, me tomaría muchísimo más tiempo, pero es el artículo que me ha hecho más famoso y solamente hice un artículo de ese tema, el primerito, y no he vuelto a trabajar en eso, he trabajado siempre ya en agujeros negros y ondas gravitacionales, como les comentaba. Me gusta mucho esto que hago, es muy divertido, pero siempre es un reto, hacer investigación es complicado, escribir estos códigos toma mucho tiempo, son códigos muy complejos, que funcionen toma todavía más tiempo y que hagan lo que uno espera todavía toma más tiempo entonces siempre es un reto Al hacer investigación científica es un poco como tratar de resolver un, un misterio ¿no? o, siempre estamos tratando de encontrar claves para encontrar soluciones y nuevas explicaciones a fenómenos o en mi caso Encontrar por qué demonios el código no funciona como debería, y una vez que ya funciona, tratar de aplicarlo a una situación interesante. Entonces, la investigación, la mayor parte del tiempo estamos tratando de entender por qué las cosas no funcionan como deberían, y a veces tenemos la suerte de lograr entender algo de la naturaleza, y entonces, sí, en ese caso, pues nos da muchísima emoción. Entonces, siempre ha sido muy emocionante este. Entre mis sueños, por ejemplo, hoy en día estaría entender algunos misterios del universo, por ejemplo, del origen del universo y de la gravedad. Hay unas cosas que llamamos materia oscura y energía oscura que no sabemos qué son. Entonces, un sueño sería poder entender qué es la materia oscura y qué es la energía oscura durante los siguientes años. Esperemos que pueda ocurrir mientras yo siga haciendo investigación. Este, también, por ejemplo, una cosa muy interesante, aunque yo no trabajo en eso, sería poder entender la gravitación cuántica. Es otra cosa cercana a las áreas que yo trabajo, tiene que ver con relatividad, aunque no tanto lo que yo hago directamente, pero sería una cosa muy, muy interesante. Entonces, este tipo de cosas son las que me interesan, las que me mantienen despierto en la noche. Es un área muy activa, hay mucha gente trabajando en, este, en el mundo en este tipo de asuntos, y es un área complicada, pero siempre muy interesante habiéndoles ya dado una idea de más o menos lo que yo hago en mi investigación, pues nada más quisiera ya cerrar este mensaje diciendo, hablándole a los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur de la UNAM, que es a quienes está dirigido este video, sobre todo que a los que les interesa la ciencia, que sigan por este camino. La ciencia es muy importante, la ciencia nos enseña cómo funciona la naturaleza, vivimos hoy en día en un, en un mundo que estamos rodeados de tecnología. Cada vez más avanzada, computadoras, aviones, refrigeradores, tel teléfonos, celulares, y que hacen una bola de cosas complicadas. Y todo esto está basado en nuestros conocimientos científicos. Si no sabemos ciencia, no podemos entender cómo funcionan estas cosas. Yo creo que sería muy peligroso un mundo en el futuro en el que estemos rodeados de tecnología y nadie entienda cómo funciona. Entonces, necesitamos científicos. En México, en particular, necesitamos más científicos. Tenemos muy pocos científicos en el país. Comparados incluso con países como España, tenemos realmente. La quinta parte de científicos por habitante de lo que tienen los españoles, o comparados con Brasil, también estamos mal, ya no se diga con países del, tercer, del primer mundo como Estados Unidos o Europa. Este, necesitamos más científicos en México, necesitamos hacer más ciencia en México. Tenemos buenos científicos, pero somos pocos. Entonces, aquellos de ustedes que les interese la ciencia, la física, la química, la biología, este, alguna otra ciencia que les parezca interesante, no se dejen asustar, dedíquense a la ciencia. La ciencia no es para genios, eso no es cierto. Los que hacemos ciencia somos gente completamente normal, simplemente es algo que nos gusta, que nos divierte y que además tiene una implicación importante hacia el futuro del país, porque a partir de la ciencia se desarrolla tecnología y conocimiento, que yo creo que es la manera en la que México puede salir eventualmente del subdesarrollo, haciendo cada vez más ciencia como lo han hecho otros países. Entonces, bueno, nada más me despido. Muchísimas gracias, mucha suerte. Y jóvenes, dedíquense a la ciencia. Hasta luego.